Y en ese evento de la CUT, con la presencia de Fabio Arias, de la CUT Nacional, y Jairo Rosero, de la CUT en el departamento de Nariño, el trabajo, la actividad, las propuestas que se vienen a realizar aquí en el departamento de Nariño, señor Arias. Bueno, fundamentalmente se trata de dinamizar una movilización social este próximo 20 de julio, el momento en el cual el gobierno ha tomado la decisión de volver a presentar la reforma laboral. Y obviamente que esa reforma la hemos respaldado nosotros, así como la reforma de la salud y la reforma pensional. Entonces, la movilización es la única que nos puede dar la posibilidad de derrotar al partido de la U, al Partido Liberal, al Partido Conservador, en su posición intransigente de no aprobarlas. Vamos a hacer esta movilización para decirle a ellos que si no aprueban estas reformas, tendrán un castigo electoral el próximo 29 de octubre. Bueno, ¿cómo entender esa crítica que ustedes le hacían a los gobiernos anteriores cuando ellos fomentaban algún tipo de reformas y hoy luchando en el sector contrario? Bueno, porque las que ellos hacían eran absolutamente regresivas. Nosotros son progresistas para recuperar derechos, para fomentar la justicia social. Las de ellos es para fomentar la desigualdad, de solamente pensar en los privilegios de los grandes empresarios y del gran capital financiero. Esa es la diferencia que hay. ¿Qué decirle a los sectores de los trabajadores, a los sectores sindicales, sobre la expectativa de la parte laboral en Colombia para los próximos años? Bueno, en la medida en que logremos una fuerte movilización social, podremos tener la oportunidad de avanzar en recuperar derechos y por tal motivo reducir las desigualdades. Si no lo hacemos, entonces desafortunadamente nos pueden volver a ganar ellos, y por eso es que estamos diciendo que el 29 de octubre tienen que votar por los que proponen el cambio, la transformación que verdaderamente le sirva al país y a los trabajadores. Desde la provincia, señor presidente de la CUDA en el departamento de Nariño, ¿qué se avizora frente a este trabajo mancomunado con las directivas nacionales? Bueno, pues para nosotros es un gusto, es un placer tener a un compañero que hoy representa a nuestra central, Fabio Arias, con una gran experiencia, con gran capacidad y bueno, con ese compromiso que él tiene de ver cómo nuestra central se pone al servicio de la clase trabajadora, pero también con ese avance que se ha hecho en el país de tener una central política que está pensando en los problemas generales de todo el país. La invitación para seguir trabajando en ese proceso conjunto, región y el sector central. Lógicamente estamos en ese proceso de unidad, de acercamiento, y de allí la presencia de nuestro presidente hoy en este acto de oficializar entre las filiales que pertenecen a la Central Unitaria de Trabajadores CUT Nariño. En ese trabajo estamos, y bueno, todas las expectativas, ellos han hecho un seminario, nosotros también tenemos un seminario, y en próximos días habrá una junta nacional en la que nos convocan a las regiones para unificar nuestro plan estratégico con el cual nos vamos a presentar a nuestras bases sindicales, pero también al país con nuestra agenda. ¿Quieres marcar la diferencia en el campo de la salud? Conviértete en técnico laboral en auxiliar en enfermería. Adquiere las habilidades necesarias los fines de semana en 3 semestres y ayuda a quienes más lo necesitan. Únete a nosotros y sé parte de esta noble profesión. Visita nuestro sitio web www.umariana.edu.co. Inscríbete ya y sé un héroe de la salud.